como todo joven, tienes un momento en el que rechazas un poco lo que te cuentan en casa, ¿no? Y eso pues también me ha pasado a mí. Y a un momento en el que te vas de casa y empiezas a mirar otros sitios en los que son referencia. Y luego, al cabo de los años, te das cuenta que lo que aprendí con mi madre no estaba tan lejos de lo que hacían en otros restaurantes que estaban en auge, ¿no? En ese momento. Entonces dices, si mi madre me lo ha enseñado muy bien, vamos a profundizar sobre eso. Yo actualmente, después de 27 años, sigo tirando de esas elaboraciones, sobre todo porque al final hay mucho mimo detrás, hay mucho cuidado. A lo mejor no hay una teoría clara de por qué lo hacía, pero al final el resultado era exactamente el mismo y lo único que hacía era aplicar buen sentido común y mucho mimo por las cosas. Yo creo que en España hay muy buena cultura gastronómica y de ahí salimos. Siempre se ha cocinado mi padre y mi madre y eso, y me adentré. Intenté hacer un grado medio, que al final es lo único que hay en España para empezar. Me gustó, se me daba bien, empecé a sacar buenas notas, que antes no sacaba. Luego hice un superior, ya fueron 4 años de formación y en el superior pues decidí ir a hacer un máster al País Vasco. Y en el País Vasco, el norte de España, es una pasada. Influenciada por Francia, la cuna, yo creo, es el principio de la cocina de España. Al final estuve haciendo las prácticas y en Girona. Estuve 6 meses en Sebastián y me fui 6 meses a Girona. En 2020 ya estaba en enero en Madrid y empecé a echar currículums en restaurantes del estilo que me gustan, así de restaurante de pinza. Y aquí estoy, sí. A ver, empezando poco a poco. Supe que tenía esta pasión a una edad bastante temprana. Cuando era adolescente ya me interesaba mucho este mundo. Vino a cuenta mía, me gustaba ver en la televisión los programas de cocina, a José Andrés, lo veía hace muchos años ya. Y nada, cuando tenía 17 años, que estaba haciendo bachillerato y tal, ya lo tenía claro. Y en terminar el bachillerato ya decidí dedicarme a ello, estudiando. En la cocina es fundamental, vamos, todos a una. El objetivo es el mismo para todos, al final que el cliente salga lo más satisfecho posible. Y eso es lo que buscamos día a día. Sí, son horas largas, mucho trabajo, pero al final, mientras el cliente se vaya satisfecho, es que hemos hecho el trabajo bien y que vamos todos a una.